Hola Medina, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿No te han vuelto a balear? Ah, como los musicales de Broadway. Sí, Ay, que sí, tenemos que mae. hacer tenemos que hacer una versión de La Paja Nocturna del musical. La paja nocturna musical. Sí. ¿Cómo era? Hola Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo, eso lo improvisé. Quisiera saber si te han vuelto a balear. Yo me acuerdo un musical al que yo fui jovencito, que me llevaron en mis épocas de curioso católico. Curioso católico. Curioso católico. Curioso católico es esos de los que le explican algo en el catecismo, pero lo quiere ver representado en otras situaciones. Entonces, me acuerdo que fue una presentación en esas épocas en las que la gente todavía va al teatro y Caturioso. no, era como una Curioso. representación. Era caro, era una vara cara. De hecho, es la última vez después de Salomé que se vio una puesta en escena tan cara y tan elaborada, Ajá. pero era sobre el fenómeno de Navidad, el nacimiento del niñito. Nombres. Sí, y era un musical. Era Navidad el musical. No me acuerdo cómo se llamaba, era el nacimiento del niñito. Y era con los de Gaviota. ¿En O sea, serio? toda la gente de Gaviota participando en su Jesucristo Superestrella, pero versión Baby Jesus Superstar. ¿Y Rogelio Cisneros qué cantaba? ¿Qué personaje interpretaba? Yo creo que Rogelio Cisneros era el ángel. Ah, no, no. Rogelio Cisneros era José, obviamente. Era el Ajá. importante porque él tenía que ser José. Pero José casi no tiene diálogo en el nacimiento. Claro, ¿no? ¿Se acuerda que José tiene que hablar con María y ver cómo van a hacer para tapar la torta? Y decir, ve, Ah. aquí la vara es inventarse, lo Ah, del bueno, es Hijo de que Dios y todo. lo tiran desde que están caminando hacia Belén. Sí, o sea, no, no, desde antes, venía como desde la época en la que se conocen y se comprometen. Nombres. Sí, pero lo que recuerdo, yo estaba en el gallinero, yo estaba en lo Ajá. más alto del Teatro Melico. Nacional del Melico. Melico Salazar, era lo más alto del Melico Salazar. Que sonó. Y gente que está haciendo, interactuando en la vida. Metete Eduardo. Falta don Métete a Eduardo. Eduardo. Metete Eduardo suena como algo que uno metería en una serie. Pone a Francella, metete Eduardo. Mae, supuestamente, ok, si Eduardo está escuchando esto en diferido, quiero que sepa que ya puede entrar. ¿Será que me va a mandar un mensaje de soporte Pues en técnico al teoría ya celular? puede entrar. Sí, porque ya quité la. La cosa es que No me mandaba. desde el gallinero no se podían ver ciertas cosas de la representación artística de ese escenario para demostrar la antigua Jerusalén. Ajá. Entonces, cuando aparecía el ángel, aparecía desde arriba, desde el techo, Desde. como normalmente pasaría, ¿no? Pues vienen de arriba. Sí. Pero como nosotros estábamos en el gallinero, lo único que alcanzábamos a ver eran los piecitos del ángel. Entonces, durante toda la Ah. obra, lo único que veíamos eran los piecitos del ángel que claramente estaba montado sobre una especie de plataforma, como una especie de ¿cómo se llama lo que? Se me fue la palabra, los que usan para ay, para limpiar las ventanas. Ah, Las sí. tablitas ahí, una especie de plataforma, Andamio. andamio, era como un andamio, Montacarga. montacargas. Era un andamio sagrado en el que estaba el angelito. Ajá. Y cantaba. Y me acuerdo que era una canción toda como rockera. Ajá. Era parecida a la de No Podrás de Cristian Castro. En serio. ¿Y Por qué? ahí. Era como plagiada, no Pero sé. ¿para qué llega? ¿Para qué llega una? Llega cuando llega el ángel Gabriel a informarle a María que ha quedado preñada del Espíritu Santo. En esa no canta rock. Ajá. Cuando va donde María, sí canta todo bonito y es así toda hermosa. Era como que la canción está de María de Gaviota. Ajá. María, na, 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 na. Pero era, no, era otra. Y María, como pasaría con cualquiera que le dicen, estás embarazada sin que te haya tocado un hombre y cuidado, lo decís muy duro porque te pueden apedrear por adúltera. Ella feliz, ¿verdad? Entonces en toda la escena, el escenario está así, ella como. Parecía, ¿sabes a quién parecía la actuación? ¿A quién? A Doña Florinda cuando ve a Jirafales. Los mismos gestos de emocionada, así como. Así hacía cuando se le aparecía el ángel. Yo imagino al director diciéndole, más Más emocionada, emocionada, como Doña más Florinda, como emocionada. Florinda. Es el hijo de Dios lo que tenés adentro, Y te maldición. está hablando un ángel. Y el ángel le habla. Pero es que las otras intervenciones del ángel
el coro era no temas. Ajá. Eso es lo que yo tengo grabado, era no temas. Era como He-Man. No temas. Era la canción de He-Man. Pero era, pero el ángel hablándole a los personajes. Y hay una parte en la que no me acuerdo quién era, no sé si... Es que no recuerdo muy bien todo lo del Antiguo Testamento, pero sí recuerdo que era que había alguien ahí y el ángel se le vuelve a aparecer otra vez con el mismo estilo rockero, ¿verdad? Ajá, ajá. Y la letra decía, por no haber creído tendrás tu castigo, ¡no temas! Entonces uno se queda, puta, pero lo está mandando a castigar y le dice no temas. Es que seguro como vos estabas en el gallinero, no estabas viendo el lenguaje no verbal de la gente que estaba haciendo el coro, sí, de no temas. Porque fijo los otros ángeles que estaban haciendo el coro de que estaban haciendo el no temas. Después, sí, porque seguro había ángeles arriba. Después de esa parte, cuando le dicen que lo van a castigar, seguro los más están no temas con cara, sí, así de no temas, pero sonaba así como no sé si había una banda tocando en vivo para esa vara, pero sonaba, pero la parte que todo el mundo se quedó bateadísimo es, pero te está diciendo por no haber creído tendrás tu castigo, no temas. No sé. Es que si los maes, digamos, es que no les queda otro remedio, porque si los maes, por ejemplo, uno de los coristas dicen, bueno, y aquí en esta parte van a decir, ahora sí teme. Ahora tenga miedo, sí, ahora sí. No temas. Es que la letra ahora cambiaba. Ahora sí tenga miedo. Porque en algunas partes el ángel agresivo. Que la gente se cague de risa ese toque. Es que era un ángel agresivo, yo creo que esa es la manera correcta de decirlo. Yo creo que este es el mismo ángel que mandaron a Sodoma y Gomorra. Entonces ya venía predispuesto, ya venía como con una actitud de que, ay, jueputa, ¿ahora qué, a dónde voy? Jueputas humanos, la última vez casi me conocen. Exacto, casi me conocen, ¿verdad? Entonces ya el ángel venía con mala actitud, por eso es que tal vez el mensaje era como de, solo con María se calma, solo con María empieza, Ave María, y se escucha una voz toda bonita y un piano y todo, pero con el resto de la gente, ¡no temas! Oiga, yo nunca he ido a un musical que yo, sí. No sé, weón. ¿Qué otras obras hay ahí en el musical? ¿Qué podría haber? Bueno, esto no es estrictamente un musical, pero es la de Salomé. Ajá. Que es la obra que... Pero esa es del 2005, 2007. No, pero no la vi. Salomé, que fue en el Teatro Nacional. Han hecho muchos musicales, pero no... Bueno, no el Cascanueces. No, pero el eso Cascanueces. No es un musical tampoco. Sí, a mí me gustaría ver una versión costarricense del Violinista en el Tejado. Violinista en el Tejado. Esa sí me gustaría. Sí, podría. ¿Por qué? ¿De qué va el Violinista en el Tejado? No sé cuál es la sinopsis del Violinista en el Tejado. Una familia judía, ajá, que está lidiando con mantener sus tradiciones propias del judaísmo, ajá, al mismo tiempo que están lidiando con la discriminación que empieza a crecer contra judíos. Ajá. Y sale un violinista que toca violín en un tejado. Es que el protagonista, que no recuerdo el nombre, es, ajá, un padre de familia que es lo mismo. Está lidiando con el hecho de que tiene ya hijas adultas, que en su mente tiene que casarlas. Ajá. Pero al mismo tiempo sus hijas son otra generación, son progre. Entonces ya las hijas hacen esas locuras estúpidas como escoger con quién se quieren casar. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y el mal al mismo tiempo tiene sueños de ser millonario y quiere ser rico. Y ahí viene la canción, If I Were a Rich Man. De ahí viene. Sí. Y entonces el violinista en el tejado lo que dice es una metáfora entre el equilibrio que tiene que tener un mal que está en el tejado tocando al mismo tiempo el violín. Y hay unas, en la película viene una parte pero en la que el mae alucina y efectivamente ve al violinista, hay un violinista subido en el techo. Pero porque tiene que tener un equilibrio si lo que está usando son las manos para tocar el violín. Algo dice que es tejado y es inclinado y es de Texas. Ah, es de Texas. Si hubiera sido un techo como el que está acá, cualquiera se sube y toca la guitarra, toca el trombón. Hasta hay campo para montar una batería. Sí. Ahí no pasa nada, pero en esos tejados viejos en los que todas las tejas eran prensadas. Prensadas y así, claro. Se requiere de una gran técnica para tocar el violín y no caerse. Para tocar. ¿Y por qué no le... Si los maes tienen... que no tienen plata. Sí. No, porque si tienen plata, podían hacer un tejado. Tienen poco pero más, no tanto. Era una familia obrera clásica. Más bien, el mae estaba emocionado porque iba a casar a la hija con un mae de mucha plata. Ajá. Pero que era de la misma edad de él. Es un poquito incómodo esa parte de la película. Y sí, al final la hija le dice que... Spoiler, alert.
La hija está enamorada de otro mae que es sastre. Ajá. Entonces el mae está como con que no quiero que se case con este mae que es un simple sastre. Que es un desastre. Que es un desastre. Traje desastre, traje alegría. Eso no lo va a entender nadie porque no son fans de la música chilena. Y la película es un musical. O sea, lo importante es que salen muchas canciones. Ajá. Do you love me, Dave? No, eso, o sea, ya me respondió Juan de Rave. Tevye. Así se llama. Tevye era el personaje, el papá de la película. El papá de la película. El papá de la película, el papá de los helados. ¿Por qué en ese tiempo, si era popular el asunto de los violinistas en los tejados, no tenían, cuando construían las chozas, una prevista de violinista? No, era popular. No era popular. No era popular. O sea, no, usted no quería un violín. No es que no. Era una vara de la gente. O sea, no de era plata. Común de que la gente se subiera al techo para tocar el violín. O sea, no era como la gente de plata que hay personas que tienen un ascensorista, un chofer, un violinista en el tejado. No era una vara de ese tipo. Hasta que vea la película, tiene que entender que no era un privilegio de ricos el violinista. O sea, no era como que usted lo podía contratar ahí y tenerlo ahí para que le toque ahí en las fiestas y en cualquier momento. Aunque hay una parte cuando él está cantando la canción esta de If I Were a Rich Man, él está ahí en una granja con sus animales y paja y otras cosas, y de repente empieza a sonar música. Eso podría porque ser. Eso pasa en los musicales. Ese podría ser el violinista que está tocando. Pudo haber sido una orquesta en el tejado que no estamos viendo en cámara. Que no estamos porque eso pasa siempre con los musicales, ¿verdad? Sale música de la nada y uno se pone a buscar dónde está la banda. Porque filmaron el musical desde el gallinero, entonces no se ve la gente. Probablemente es lo que querían hacer de la secuela, que iba a ser la banda del gallinero. Ok, el violín en el tejado, la banda en el gallinero. Ajá. El trompetista en el baño, ¿no? Hacer una especie de MCU de músicos ubicados en situaciones incómodas. El ángel con el manejo de ira. Oiga, eso es un buen contenido para YouTube, digamos. Yo vería ese montaje, porque sería un mae tocando la batería, digamos, en el baño. Otro mae tocando la guitarra, digamos, que en la bodega. Ahí, a la par de una incomodidad y un polvazal de la gran puta. Otro mae tocando el bajo en la lavandería. Suena como un reto de TikTok, esa vara, más bien. Otro mae tocando la pandereta en... Y en todo lado, porque no sé si puta esto, cuando sacan la pandereta en todo lado, ¿no? En redes sociales, en Florida, como nos podría decir el señor Jeremy. Y un violinista en el tejado, filman todo eso, lo pegan y pegan la canción y ya queda una vara súper chiva, mae. Sí, se podría hacer, pero insisto, eso es un reto de TikTok. De TikTok. Sí, me suena como más un TikTok. TikTok, no Tito. Tito es la red social de TikTok, pero para retos de pobres. Tito. Sí, Tito. Eso está bonito. Tito. En esa no. En esa red social usted ve un mae ahí metiéndose a internet. No, a internet no, porque se lo cortaron. Yendo al banco a pagar el internet, mae. Los retos son. Ese es el reto. Poder pagar el internet de ese mes. Los retos es pagar el internet del mes. Ir a Palí y traerse retos de no sé, que no son retos, es retazos. Ajá. Retazos de lomo. Ya pasados de esos que son más baratos. Esos son los retos de Tito. De Tito. Todo bien, están cómodos, cómodas. Están pasándola bien. Sí, tienen por ahí escuché que ya tienen micrófono. Ve, ahí está Juan. ¿Quién es el que estaba reclamando? Manifiéstese la persona que estaba reclamando que a las 7 y 10 diciendo que estábamos tarde. Estábamos temprano, weón. Habían unos audios ahí en vivo y en directo que me gustaron. Y era de siempre llegando tarde. Alguien dijo siempre llegando tarde. Y me echa la culpa a mí, weón. Es que normalmente yo siempre tengo la culpa de que empecemos tarde, mae. Soy como el pack de la paja nocturna, ¿era lo que les decía? Sí. Yo soy el pack de la paja nocturna. Pero y entonces haga como el pack. ¿Qué hago? Una de dos. O busca a otro más a quien echarle la culpa. Ajá. O mete más impuestos para empezar temprano. ¡Ah! ¡Eso es otra! Dice don José Palma que como todo acá se arregla metiendo más impuestos. Usted lo hace, pero se queda sin seguidores. Sí. Sí, más impuestos para comenzar temprano. No, ya, la próxima comenzamos a las 7 y, vea,
Esta vez comenzamos a las 7 y 15, así. 7 y 15, sí. La próxima comenzamos a las 7 y 5, digamos. 7 y 5, ya, ya. 7 y 5, va gradual. Va gradual. Después ya llega un momento en que comenzamos a las 7. A declinar. Después a las 6 y 59 y después ya nos vamos 6 meses para la choza. Y luego a las 8. como pasó. Quiero, bueno, sí, ya sí sirven los micrófonos, sirven las cámaras también. Sirven ahí, todos, los estamos sí, viendo, todos bonitos, todos guapitos. Se ve bien y se escucha bien. Sí. Todo se ve súper bien, sí. Todo se escucha. Y me va a decir a mí, el encargado de la parte tecnológica, hombre. O sea. Ahí está Juan, ve, ahí está Juan de Ravi. Ya me acordé. Parte tecnológica Juan. No debería ser al revés. ¿Qué? ¿La qué? La parte tecnológica. Parte tecnológica. Que pregunta que si no debería ser al revés a lo que yo digo en casa de herrero, cuchillo de palo. La parte tecnológica de que. Muy bien. En casa de herrero, de que la parte tecnológica debería serla usted. Que la parte tecnológica debería serla yo. Ajá. Por ser el de técnico de compus y las otras carajadas. Vea, le voy a decir qué es lo que pasa. Es que Medina a mí no me deja tocar sus juguetes, mae. Medina no me deja tocar sus juguetes. O sea, esto, yo sé montar todo lo que está aquí. Pero no me deja tocar los juguetes. Podemos hacer un reto, Palí. Un día en el que se venga temprano, que ese ya es el primer reto. Oh. Y tratar de montar absolutamente todas las carajadas y de hacer el equipo no, de streaming. Lo que yo creo que yo no puedo, vamos a ver, ese chunche, los botones. Empezando por la palabra chunche. Este otro chunche va conectado a. Sí. O sea. Sí, puede ser. Voy a durar más tiempo si usted no me dice cómo montarlo, pero si usted me dice, ese va aquí, yo entiendo como rápido. Porque... Ver a Pérez montando todo este chuncherío, un día sería más divertido que ver al mamador de quién quiere ser millonario tratando de debatir por qué la respuesta es la rana y no la piedra. El mamador, así le puse yo ya lo bauticé como el mamador. Pérez, ¿cuáles juguetes? Ya es va que, el otro pensando en los juguetes gatos. Tecnológicos. Soy el único que lo está diciendo. Los juguetes tecnológicos de Medina, weón. ¿Qué otros juguetes pensaste que era? Él sugirió, me parece que él sugirió como un vibrador. Sí, cosas ahí de placer. Está busca. ¿Qué pasó? Se cayó, se lo llevó el gato. No sé dónde se hizo. ¡Ay! Mae, hablando de cosas que ustedes no están viendo un montón de orbes que me andan rondando como hace un rato por aquí. Orbes. Sí, como no sé si son. Yo entendí, hombres. Ya empezamos. Palomillas o. A estas horas hay por el calor. Zancudos, no sé. Bueno. No, son como palomillas, no hacen daño. No te van a transmitir el dengue ni mierda. La otra opción es de no venir a Añejo y es, ahí ya no se acercarán tanto, ¿verdad? ¡Ey! Yo no vine a Añejo. Yo bañarse. Yo me bañé. ¿Al chile? Sí. Pero ya avísele al cuerpo, güey. ¡Bullying! No me lavé el pelo porque el pelo se lava cada 2 días. ¿Vos crees que sea eso lo que está trayendo a las palomillas? No opino. No voy a opinar. Ni mierda de pelos. Bueno, ¿qué hacemos? Yo me lo estoy ¿hacemos un programa? Me lo estoy dejando crecer yo, pero no sé si va a alcanzar, porque yo en mi cabecita ingenua pensé que iba a ser de me iba a disfrazar de John Wish para este Halloween. Ya estamos en octubre y no creo que vaya a llegar John a tiempo. John Wish es como una versión de John Wick, pero que John Wick versión Wish. Por Wish. Entonces le iba a poner John Wish. Ah, está madre, muy original. En lugar de pelear contra toda la mafia italiana, gringa, china, japonesa y todo, yo solo peleo con un pistolero de Tibás. Con el maese, con los chaticas más inmediatos del sector de Tibás. Y con una señora en un supermercado. Y con mucho. Y con ese hospital privado que me cobró 70 mil por coserme la jupa. También. Entonces la película es recuperar esa plata que me quitaron. Bueno, hagamos los titulares y después pasamos a los chismes. Pues no estás apreciando, mae. Porque tengo. Me dará chance aquí hasta octubre, mae. No, mae, no le va a dar chance. Ya estamos en octubre. Ya estaba creciendo todo bonito. Ay, por favor, así luce cuando se lava.
Vea, vea el movimiento, vea. La envidia de las chicas, vea, vea. Todas las que pasan haciéndose queratina y el chi y todas las putas, vea, vea. Natural. Madre, ese, parece a Adolfo Hitler dando un discurso, madre. ¡Dicho, ay, dice! Ok, ya. En fin. Sí, porque. Porque hay que arrancar, ¿no? En algún momento. Este es el momento. Para arrancar. Arranquemos pues. Las noticias son los titulares de hoy. Estudiante de medicina participaba en fiesta clandestina en Escazú. Hijo de su puta. Los oficiales municipales que intervinieron en la fiesta clandestina sospecharon que el asistente era estudiante de medicina, pues andaba colgando su estetoscopio. Al estudiante de la UCR le abrirán un proceso disciplinario que podría prohibirle recetar paracetamol. En el lugar también fue detectado un estudiante de UCIMED, pero este será médico más rápido. Estados Unidos frenará construcción de muro en frontera con México que comenzó con el gobierno de Trump. El cese de la construcción dejará sin trabajo a un montón de mexicanos. El lunes pasado se cayó toda la plataforma de Facebook. La caída obligó a los usuarios a usar una aplicación que no está en los teléfonos. Esperar. El fallo se debió a que algún ingeniero en sistemas aplicó el proceso llamado "en mi computadora sí funciona, así que lo voy a subir a producción". Como las noticias de hoy. 27 candidaturas se disputarán la presidencia en el 2022. Se consultó a los 27 candidatos presidenciales acerca de su aspiración y respondieron: ¿era eso o hacer un podcast? Diputado y lamentable sobreviviente del COVID-19, Melvin Núñez fue separado de reuniones de su partido por negarse a vacunar. ¿Dónde está? Se sospecha que se guindaron de esta excusa porque en el fondo nunca lo quisieron cerca. Y hablando de gente que uno no quiere cerca. El Vistico no encontró partido que lo apoyara en su intención de ser presidente. Qué extraño, ma. Alguien tan carismático, tan ameno, tan poco annoying, tenga problemas para buscar aliados y asociarse a un partido, ma. En fin, que no consiguiera partido es una tragedia nacional solamente comparable con el fusilamiento de Juanito Mora, la muerte de Don Pepe y el despido de Víctor Carvajal. Y en un tema completamente distinto, Paola Vega descarta irse al Frente Amplio. Y en el Frente Amplio respiraron aliviados. Melvin Núñez podrá seguir como diputado sin vacuna, según el TSE. Diputado sin vacuna suena como una telenovela, ¿verdad? Melvin Núñez dice que no confía en la ciencia y tiene razón. La culpa es de la ciencia que no ha inventado una vacuna efectiva contra la estupidez. Pandora Papers señalan a Dos Pinos como sospechosa de evadir impuestos. Por esta situación, la cooperativa suspendió el lanzamiento de su nuevo producto, la Pandoraleta, un helado no lácteo hecho a base de chorizo. Mucha gente pensó que los Pandora Papers eran un poco de fotocopias pseudocientíficas que usan un podcast de estupideces, pero no, era una investigación periodística seria. Que ahora con los podcasts, ¿verdad? En fin. Estadio Alejandro Morera Soto sirvió de vacunatorio anti-COVID este fin de semana. La administración de la liga celebró como nunca cuando lograron llegar a las 31 vacunaciones. La nueva ficha Celso Borges recibió trato preferencial como adulto mayor. Qué bajo ese. Hay que meterse con Celso, hay que hacer. En fin. Festival En Visión 2022 se suspende. Se pospondrá hasta el 2023 debido al contexto pandémico en que aún vivimos. Aún no es seguro para los asistentes y la prioridad es su salud. Hay que ser consecuentes y coherentes, dijo el organizador del evento, donde todos van a drogarse con cuanta putada sintética existe. Campaña de vacunación llega a la zona roja. Así la caja se asegura que Chupepo esté no solo armado, sino también inmunizado.
Mar en Cartago, da el ejemplo al anunciar que solo recibirá a personas vacunadas. Esto es discriminación, esto es un apartheid. Nunca más iré a ese lugar porque me niego a meterme cosas raras en mi cuerpo, dijo un antiguo cliente mientras le compraba guaro con metanol a un chino. Caída de Facebook, Instagram, WhatsApp hizo que aumentaran las visitas al portal pornográfico Pornhub. La caída de estas redes sociales hizo que las visitas a Pornhub se dispararan hasta un 10.5%, lo que equivale a 500,000 de usuarios adicionales por hora. Con esto se demuestra que en las redes sociales como Facebook abundan los malcos. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Tenemos que sacar un paso de baile. ¡Ey! Y esto es, viene siendo La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. ¿Cuál restricción? El mundo entero. Me encanta, me encanta cómo Noi siempre busca el puro final. Se ha vuelto Doña Miriam. Ah, sí. Se ha vuelto Doña Miriam, es la encargada de hacer siempre el y el mundo entero. Doña Miriam. Doña Miriam era la que en la hora santa. Ajá. Créate que yo tengo muchas anécdotas católicas sí de infancia. Cierto. Infancia que pude haber usado en otras cosas, pero hey, como ya me robaron tantos minutos y horas de mi infancia en la iglesia católica, no me quedó otra más que tratar de encontrar recuerdos graciosos. Pues uno de ellos era la hora santa. Ajá. Y la hora santa era donde siempre estaba esta competencia por ver cuál era la que decía la última palabra. También pasaba en el rosario. Sí, es cierto. De tu vientre Jesús, siempre tu está la otra. Y Jesús, tu vientre Jesús. Puro final. Y era chivísima cuando habían varias que eran muy competitivas. ¿Ah, sí? Vientre Jesús, Jesús. No, y o la otra le agregaba un plus a la oración. Completamente original. Digamos, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Y una al puro final. Amén. Entonces siempre era la última señora que metía un último gran detalle en medio de la vara. Ay, mae. Qué chiva, mae. O sea, que me mataba eso. Qué bonito. Sí. No, y usted sí suena bien. La Doña Miriam, no. Ah, no, Doña Miriam era, bueno, paz descanse, porque fijo ya esa señora pataleó hace más de 15 años mínimo. Pero Doña Miriam era la vocecita temblorosa. Y del mundo entero. Vos sabes que lo que yo estaba pensando es que deberíamos hacer en una cuestión parecida, que deberíamos patentar algún paso de baile que hacemos en La Paja antes de que nos lo copie una disquera, como porque también vi el documental del baile. Mae, usted sabe que copie un paso nuestro de baile una disquera, mae, o que salga en el programa de Jimmy Fallon en Tonight Show, mae, y se haga viral y nosotros no cobremos nada porque no lo registramos. Como el Harlem Shake. Como un montón, mae. Estaba viendo que en TikTok, mae, van y hacen pasos de baile y después alguien los saca y se hacen virales y ya. Imagínate que un paso de baile nuestro se haga viral, man. Ay. Yo es que todos los que tengo son copiados. Yo tengo el de Elaine, que es el de los, exactamente, el de los es. O sea, Elaine es el baile de Elaine, es como de siente suelta una patadita. Sí. Pero los dedos, importante. No los pero dedos. Los dedos es como de. Sí. Y después está también el de. Carlton Banks, es Carlton, clásico. Exactamente. Que el mae fue a registrar ese baile y dijeron que no podía. Es dificilísimo ese baile. Porque era demasiado. El juez le dijo: ese baile es demasiado simple, no se puede registrar. ¿El de Carlton? El de Carlton. ¿Cómo va a ser simple? No lo puede hacer nadie. Es dificilísimo. No sé. O sea, el mismo estilo es. Cuesta, yo no puedo.
It's not pero a new shoe. Eso fue lo que dijo el juez. Yo no me estoy aquí inventando nada. No, y además era el. Sí. También es el de las. El golf aquí. No, yo el que quiero patentar es el baile de Donald Trump cuando estaba en campaña presidencial y le ponían YMCA al cierre de cada campaña, de cada rally que el mae hacía. Sigue haciéndolo, el pedazo imbécil. Este mae está agarrando los fines de semana para hacer rallies presidenciales cuando acaba de perder la elección pasada y Biden no tiene ni un año al gobierno. Y el mae ya está haciendo rallies, normalmente en Florida. Me puede dar la razón este Jeremy, que se están reuniendo mucho por ahí. Y le ponían después de cada rally, le ponían YMCA. No voy a poner la canción porque nos cae horrible YouTube con copyright, pero le ponían pa, 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 y empieza a sonar YMCA, lo cual no tiene ningún sentido que una canción ícono de la comunidad LGTB como YMCA se utilice como canción de campaña de un partido republicano conservador. Así de mamadores son. Pero no sé si has visto los videos de Donald Trump bailando. No. Fue tanto el fenómeno de ver a Trump con ese cuerpecito y con esa y con ese con esos reflejos, o sea, esa edad, bailando, que incluso lo compararon con el baile de Elaine. Entonces alguien hizo una comparación pantalla por pantalla, cómo sería Donald Trump bailando con Elaine. Tanto así que la propia Julia Louis-Dreyfus lo compartió, creo que en Instagram o algo así, de la comparación entre los dos. Pero una cosa que me llamó la atención del baile de Trump fue que el mae, como que cuando baila, está siempre como moviendo los brazos así, como los dos puños, es cuando bailas. No sé si han notado que él está como así, obviamente con la cara de Trump, ¿verdad? Qué fuerte, mae. Parece que está tratando de satisfacer sexualmente a dos hombres invisibles cuando baila. O sea, como... Bueno, que es muy apropiado y para luego, YMCA. Exacto, o sea, es YMCA y está. Sí. Bueno, puede ser que sea una cuestión parecida. El mae baila y hace. Puede ser que el mae sea. Le encante secretamente toda la cultura homosexual, toda la cultura gay, y que el mae tenga un personaje que sea. Y luego le da por señalar, muy parecido como lo hace Luis Miguel, pero la señalada de Trump es distinta a la de Luis Miguel. Porque baila. Él está como entre el escenario mientras hace así, ¿verdad? Ajá. Y empieza. Ah. Como el cómo dice. Como el cómo dice. Como el cómo dice de. ¿Cómo dice? Pero el de Luis Miguel es como. O sea, como disparando, como quien está tirando una caña de pescar. Hace así. Cuando tira la. La caña de pescar. Ajá. No, la caña no, sino el anzuelo sosteniendo la caña. Por el dedo. Con el dedo. O sea, tira la caña de pescar con el dedo. Luis Miguel es así. Te pesqué. Ajá. ¿Cómo es? Pero Trump es como de, más como de. I got you. Yo no extraño a todos. Everyone, I got everyone. Estás escuchando La Paja Nocturna, un podcast con fines de lucro. Mucho. Hablando de cosas que sí tienen de verdad sentido y que sí importan, estoy muy contento de que ya toda una generación de centennials que crecieron viendo series como Big Bang Theory y Two and a Half Men, finalmente vean una serie de verdad en Netflix. ¿Cuál? Seinfeld. La cual fue en este octubre inaugurada ya oficialmente en todo Netflix. Y eso me va a emocionar porque es toda una generación que no ha visto lo que es posiblemente la mejor serie de todos los tiempos. Con un muy, 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 muy segundo lugar, Cheers. A mi juicio. Cheers es tal vez en el segundo muy cercano lugar, la mejor de todos los tiempos, pero primer lugar es Seinfeld. Entonces es bonito que ya esté disponible para toda esta generación de jóvenes, y decir mocosos, jóvenes, para que se tiren de verdad lo que era una serie bien hecha. Sí. Sí, es una buena. Seinfeld es una buena serie. ¿Vos crees que yo Cheers no la vi? Cheers. Mucha gente estuvo viendo Friends, que yo me. ¡Ah!
mí me hace arrugar la cara Friends. O sea, honestamente. Bueno, hay un video que explica muy bien cuál es la diferencia entre Seinfeld y Friends. Ese está en Te lo Resumo, el canal de Te lo Resumo de mi amigo. Ya, mi amigo, Jorge Piñarello. Uh-huh. Jorge Piñarello tiene un video que dice por qué prefiero a Seinfeld antes que Friends. Ajá. Uh-huh. Y es la mejor de las explicaciones. Y la mejor explicación es que en Seinfeld no hay moral de ni mierda. Los personajes no aprenden. Los personajes no tienen ningún código moral de nada. No les pasan cosas buenas. No hay finales felices. No hay abrazos. No hay lágrimas. En Friends siempre se guindan de la mierda en la que ya siempre recurren al último elemento, que es la pareja. Entonces ponen una parejita y ponen la historia romántica. Y los personajes siempre aprenden algo nuevo. Y todo. Friends es muy buena, pero a mi juicio es posiblemente la más sobrevalorada de todas las series. Sí. Buena, pero no tanto como la pintan, como siempre la han pintado como lo mejor de la historia. No es así. Los que hablan de Friends como lo mejor son los mismos que cuando les preguntan cuál es la mejor película de Scorsese. Lo único que saben decir es, sí, Guns of New York y Lobo de Wall Street. Porque no conocen una puta historia todo lo que hizo en los 80s y 70s el mae. Entonces, obviamente es una generación que creció lo más cercano con Friends, Big Bang Theory, y no crecieron con Seinfeld. Y obviamente no tienen un rango más grande para hacer buena crítica de la vara. Pero ciertamente Seinfeld es rompe demasiado con todo el tema de la moral y que todos los personajes tienen que aprender algo y siempre tenemos que terminar con un bonito final y una bonita enseñanza. Cierto. Seinfeld, acordate que empezó en una época en la que todas las putas series eran de familia. Uh-huh. Family Ties, el show de Cosby, todo era siempre pro familia. Entonces, tener los huevos de hacer una serie en la que sean completamente cuatro desconocidos, solteros todos, solteros, que no tienen ningún vínculo, que viven en Nueva York, que no aprenden nada, que son malos, son prácticamente son unos sociópatas los cuatro. Sí, sí, sí. Y que sean agradables. Y que uno los apoye, uno los siga. Esa vara me pareció una genialidad. ¿Cuál fue tu capítulo favorito de Seinfeld? Es como preguntarle a uno cuál es tu canción favorita de los Beatles. Es muy difícil, ¿verdad? O sea, un capítulo como que usted recuerde que se rió mucho. Hay uno de la última temporada que me parece una obra maestra, que ocurre todo al revés. Es un episodio que empieza por el final y termina con el inicio. Todo va como 10 minutos antes, 5 minutos antes, pero va... Ay, sí, no me acuerdo qué iba. Es como Memento, pero un episodio de comedia. Ah, ¿en serio? Ajá. No recuerdo que hubiera... Es uno en el que a Elaine le llega una invitación de una amiga para ir a la India a la boda. Claro, eso es buenísimo. Que todo es al revés. Buenísimo, ajá. Me parece genial el hecho de que lo hayan hecho todo al revés ya. Ese es de los mejores tener. Ese es de la última temporada. Ahora, sí. Si yo tengo que mencionar un episodio que es así, el mae que, por ejemplo, no sabe nada de Seinfeld y quiere ver uno ya. Ajá. Creo que es de la cuarta temporada, quinta temporada. The Contest. The Contest es como sí, es verdad. La apuesta que hacen entre los cuatro a ver quién aguanta más tiempo sin masturbarse. Es verdad. Sin es verdad. Decir masturbación nunca. Porque sí, nunca dicen de masturbation, jerk off, nada. Solamente dicen without doing it. Ajá. Y se manejan con un código, como por ejemplo, are you the lord of the field? Yes. The queen of the castle, dice Elaine. Sí. The master of your domain, decía George. Sí, 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 sí. Y es una apuesta que hacen para... Ese es como es de los icónicos. Yo estoy tratando de acordarme. A mí me hizo mucha gracia. En los que... Pero es que son como... En uno en que George está tratando de dormir adentro del escritorio y manda a hacer como una especie de habitación japonesa, sí, debajo del escritorio para poder dormir en el brete. El mae descubrió... Y después el mae empieza a no poder dormir en la choza. Y la única forma en que puede dormir es debajo del escritorio. Sí. Entonces manda a la choza a dormir... No, el escritorio y empieza a vivir en la oficina. Qué estupidez, man. George, en el estadio de los Yankees. George siempre tuvo una fijaciones raras. Una en la que el mae solo lograba tener orgasmos, pero cuando empezó a mezclar sexo con comida. Sí. Entonces que el mae tenía un sándwich con salame guardado en la mesa de noche, cierto, y a escondidas, man, de la mae, mientras la mae estaba ahí, el mae se salía y trataba de comérselos. Qué mierda. El mae empezó a mezclar ahí los gustos. Eso es bueno. Y Kramer, que Kramer
Puta, es que Kramer son mil características. Kramer tiene la característica de que él es... tiene varas muy raras, es un personaje súper surrealista, pero todos hemos conocido en algún momento un Kramer. Sí, es verdad. Un compañero de brete, un vecino, en algunos casos un familiar que tiene muchas características de Kramer. El episodio en el que todos nos enteramos cuál era el nombre de Kramer, cuando la mamá está ahí y la mamá de repente dice ¡Cosmo! Y que el más se llama Cosmo Kramer. Madre, qué buena la de Kramer. A mí me encantó, madre, cuando está haciendo el papel para el anuncio. Ah, no, mentira, para el anuncio no. Cuando hacen los papeles para las enfermedades. Ah. Entonces les dan enfermedades para interpretar y todos se peleaban. ¿Cuál era la que se peleaban? ¿Gonorrea? No, el gonorrea era el que nadie quería. Nadie quería gonorrea porque no lo podían mostrar. Querían tuberculosis. Tuberculosis y neumonía era el Shakespeare de las enfermedades. De las enfermedades, es verdad. Porque era un nuevo proyecto piloto en el cual los estudiantes de medicina tenían que adivinar, ajá, la enfermedad, pero por medio de actores. Es verdad. Entonces, sí, le daban brete a aspirantes actores para que también actuaran. Entonces, todo el mundo salía ganando. Eso, entonces, como Kramer estaba pulseando ser actor, se fue con el amigo que era pequeñito y se pulseaban las enfermedades. Pero a mí lo que me mata es que Seinfeld lograba mezclar como tres historias separadas y en el lapso de media hora esas tres historias terminaban juntas, revueltas y hecho un despiche horrible y terminaba espantoso y no había enseñanza, no hay lágrimas, no hay abrazos al final, no hay nada, simplemente ya todo pasó así, quedó mal. Es verdad. Y me acuerdo que en ese episodio pasan varias varas y está Elaine pelea con Jerry y todos están en el apartamento y ya hay un despiche ahí. Y los últimos 5 minutos hemos estado inmersos en ese despiche. Y de repente entra Kramer y lo primero que dice es: Well, I got gonorrhea. Pues sí, todos nos volvemos a acordar del despiche que tenía Kramer y ahora tenemos ya 4 despiches juntos. Claro. Eso era lo genial de la serie. Me acuerdo en esa. Una de las cosas que me gusta de Kramer es que el mae es tan auténtico y no discrimina a nadie, mae, que el mae enano, la persona pequeña, lo reta a los pichazos. Kenny lo reta a los pichazos. Y el mae no le, y el mae mide como mae, tras de esos altísimos, hijo de puta, mae Richards, ¿verdad? Sí. Y el mae no le arruga, el mae le dice: "Ah, quiere un pedazo de mí, venga." Mae, y se dan de pichazos. Hay un episodio en el que Kramer se mete a estudiar artes marciales. Ay, no me acuerdo de eso. Pero el mae se mete, como es tan novato, lo ponen con los chiquitos. Con los chiquitos. Ay, que los verguea todos. Entonces, claro, el mae adquiere un rango de cinta azul rapidísimo, pero que está vergueando a todos los chiquitos. Eso es buenísimo, mae. Por alguna razón lo dejan a todos los chiquitos ahí, lo dejan competir, mae, pero solo con chamaquitos. O sea, bueno, pasan demasiadas cosas. Obviamente está el episodio, aquí lo están mencionando, el del sub-nazi. El del sub-nazi, exactamente. El sub-nazi. Que el sub-nazi existe, ¿verdad? O sea, el mae existe en Nueva York y el personaje fue basado en esa vara. Ay, ¿en serio, mae? El mae existe, obviamente, y es muy similar físicamente. Ustedes lo pueden buscar en Google y van a ver cuál es The Real Sub-Nazi. Y es un mae similar, igual tiene una tienda de sopa y es muy severo y no le gusta que la gente sea malcriada. Por eso es que el mae veta a la gente. Y de ahí se inspiraron Larry David y Jerry Seinfeld para hacer el episodio del Sub-Nazi. El Sub-Nazi luego los demandó. Ay, no sabía yo ese por chico. El uso de su imagen y de su apariencia. Hijo de puta. Pero el mae aceptó retirar la demanda si Jerry Seinfeld emitía una disculpa. A lo que Jerry Seinfeld procedió a hacer la disculpa menos sentida y más hipócrita de la historia para disculparse con el mae. Y el mae actualmente, no sé si todavía existe, pero el mae durante años tuvo un negocio y le puso The Sub Guy. Porque no le quería poner The Sub-Nazi por el hecho de que esa palabra, ¿verdad? Obviamente no, pero sí le puso The Sub-Guy y estuvo y como parte de la demanda creo que tuvo el derecho de meter el slogan de Seinfeld con el logo, con el círculo, óvalo, creo que es anaranjado, amarillo. Entonces lo pudo diseñar muy similar a Seinfeld para poder ponerle The Sub-Guy. Oh. Y fue parte de la demanda por el uso de la imagen del mae. Muy bien. Pero existe, o sea, ese mae sí existe. Se la jugó bonito.
Pero dice que lo más gracioso fue la famosa disculpa que el mae tuvo que hacer en el negocio. O sea, Jerry Seinfeld llegó al negocio y con toda la gente presente, no sé por qué no está grabado en video, emitió una disculpa pública. Sin gracia, digo. Bueno, yo me disculpo. Esas son las disculpas del mae, ¿verdad? Sin ganas. Y sí. Pero yo podría hablar de Seinfeld durante horas, porque toda mi adolescencia fue escaparme del cole temprano para poder llegar y trasnochar en la noche y ver Seinfeld los jueves en la noche. Bueno, como solo vamos a hablar hoy, ¿cuál es el personaje de secundario de Seinfeld favorito? Le voy a decir el mío mientras tanto. A mí me encanta el jefe de... A mí me encanta el jefe de Elaine, el maecillo, el mae... El segundo. El canoso. Mr. Peterman. Mr. Peterman, me encanta... Y me encanta el jefe de George, mae, el mae de los New York, de los Mr. Steinbrenner. Ese mismo. Pues, o sea que es el verdadero. Es verdadero y sí. Habla parecido el cabrón. Ya murió. Pero durante años el chiste era el hecho de que ponían a George Steinbrenner, el que en ese entonces fue el presidente y dueño de los Yankees de Nueva York. Pero siempre lo ponen de espaldas. Ajá. La voz de Steinbrenner la hacía Larry David. Ah. Pretty good. Larry David hacía la voz de Steinbrenner. ¿Ve vos? Sí. George, where's George? I need more calzones. Voy a ponerle atención porque yo reconozco la voz de. Es la voz de Larry David. De Larry David, que es uno de los co-creadores de Seinfeld. Yo creo que mi favorito, después de Newman, pero es que Newman no era como secundario. Newman era casi que igual que el resto. Solo que aparecía en menos episodios, Newman. Newman a mí no me cuadraba. Ah, sí, a mí me encantaba el odio con Jerry. Esa relación de odio con Jerry, man, era genial. El hecho cuando Newman está compitiendo para que lo trasladen a Hawái, a una ruta en Hawái, entonces man, tendría que mudarse a Hawái. Y Jerry lo ayuda. ¿Ah, sí? Porque dice, es que mi sueño también es que usted se vaya. Entonces el mae decide ayudarlo a repartir correspondencia también. Mi personaje favorito es el que hacía Bryan Cranston. El posterior Breaking Bad de Walter White. El dentista. Judío, el dentista que se convierte al judaísmo es para hacer chistes de judíos. Salen varios episodios, pero fuerte. Acordate también la época en la que el mael duerme a Jerry. Jerry piensa que él y la enfermera lo violaron. ¿Cierto? Porque amanece el mael cuando él se despierta, está con la camisa abierta y con las faldas por fuera. Sí. Uy, el novio de Elaine, que es un camotazo. Pori es el otro. Bueno, es ese. Pero a mí lo que me mata del dentista es que siempre aparecía en episodios bien oscuros. Ya, el hecho de que el mae se convirtió al judaísmo solo por los chistes. Sí. Y más gracioso el hecho de que es el propio Bryan Cranston, ¿verdad? Antes de Walter White. Así muchísimo. Es más, eso es antes de Malcolm. Antes de Malcolm in the Middle también. Sí. Entonces a mí me cuadra mucho que salga ahí. Y sí, vean Seinfeld. O sea, yo creo que esto es una buena publicidad, pero puta, ya está en Netflix, manda huevo que no lo puedan ver, ¿verdad? Estuvo en Amazon Prime. Si quieren, y si no, ya les hicimos todos los spoilers. Hola, soy Javier Medina y me alegra anunciarles que luego de 2 años de contratar editores, despedir editores, posponer postproducción y retornar el proyecto, mi Chinese Democracy finalmente está terminado. Así es. Mi especial de comedia Bendiciones ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y muchas, muchas otras más. Busque mi perfil de artista Javier Medina en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó 2 años hacer, grabar, producir, etcétera, etcétera. Y si le gustó lo que escuchó, la versión en video tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio. Visite javiermedina.net/tienda y disfrute de la versión en video por $6 la descarga. Y si no quiere descargar, tiene una opción de hacer streaming desde ahí. No le voy a llenar su disco duro. Puede comprar el especial vía PayPal, tarjeta de crédito o débito. Y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia, lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma, no se preocupe. Escríbame a info@javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario, simpe móvil o, cuando pase la pandemia, favores sexuales. javiermedina.net/tienda y disfrute de Bendiciones. Segunda hora de el programa La Paja Nocturna. Segunda hora. Segunda hora. No,
ya, pues, no, me hacen vuelta. Sí, bueno, es que eso nos pasa por emocionarnos con eso. Tenemos la primera carta enviada por una señorita que nos ha pedido que le conservemos el anonimato para pues no meterla en problemas, porque esto es un asunto de corte laboral. Su nombre es, y la vamos a conocer como Valentina, la cual es una cartita rápida. Es la hermana de Barrapidina. No sé, Valentina Barrapidina, probablemente sí. Háganle así, porque si no va a estar con eso mismo. Si no, no va a quedar contento nunca. Sí. Dice: hola pajeros, un gusto saludarles. Qué dicha que volvieron. Gracias. Quería contarles una experiencia que recientemente me ocurrió. Gustavo es mi público. Hace poco estuve en una reunión remota con asesores de diputados. La verdad no sé quiénes estaban ahí. Solo sé que una era asesora de Víctor Morales y uno de la famosa diputada de los pies descalzos. Shakira. No, la cantante. No, Shakira es la evasora de impuestos de los Pandora Papers. Todo bien con la reunión, pero cuando al final nos estábamos despidiendo y todo el mundo se estaba diciendo feliz fin de semana y bla, 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 no me pude aguantar y les dije: y vayan a vacunarse. El silencio sepulcral que siguió luego de eso fue eterno. Y sobra decir que incómodo. Me miraban con seriedad. Algunos se salieron de la reunión sin despedirse, como si alguien hubiera compartido una imagen porno y sus hijos estaban atrás viendo el monitor. Muy molesta. Como una vez que hicimos un show. Más o menos como cuando se hizo un show para toda la familia. Que no sabíamos que era para toda la familia. Que no sabemos que era para toda la familia porque producción no se tomó la molestia de preguntar esos detalles. Ah, bueno. Y luego, algo así. Y luego así. En medio del show, en lugar de poner no hablen de nada de sexo, pone hablen de sexo. Entonces uno piensa que, es que están pidiendo contenido de sexo. Y luego, pues, en fin. Estoy molesta, Valentina. Me parece increíble que una materia de salud pública 101 se haya convertido ahora en un tema tabú. Que ahora recordarle a la gente que deben vacunarse para prevenir la propagación de una enfermedad asesina es el equivalente a invocar a Satanás mientras blasfemo en contra de la negrita de Cartago. O como que si hubiera dicho me cago en Dios. Ahora resulta que recordarle a la gente que la salud pública es asunto de todos puede herir susceptibilidades. Debo primero averiguar si les ofende recordarles que si esos hijueputas se enferman, me podrían enfermar yo o mi familia. Que por culpa de sus panderetadas o sus putas chancletadas conspiranoicas anticorporación. Ahora también tengo que ver cómo decirles sin que se me resientan los bebés. Váyanse todos para la mierda. Y vacúnense, hijueputas. Vacúnense. ¿Qué tal ese eslogan para una camiseta? Vacúnense, hijueputas. Me encanta. Un abrazo, Valentina. Me encanta ese eslogan para una camiseta. Vacúnense, hijueputas. Vacúnense, hijueputas, aquí, en el pecho. Mae, ¿era asesora o era una reunión? Es que en la primera parte de la carta no lo... Parece que era una reunión con asesores de diputados. Okay. Así que probablemente esta señorita... No vamos a indagar porque luego la metemos en problemas, pero me suena que es como asesora legal de sí, Valentina. De la asamblea. Es exactamente esa sensación de frustración... Bueno, Valentina, yo creo que estoy enamorado. Por poner, y eso de vacúnense, hijueputas, me gusta, pero siento que no tiene buen mercado porque dudo que haya gente que quiera andar una camiseta que diga vacúnense, hijueputas. Y tal vez un antivacunas que esté en la calle se lo tome personal, podría haber como problemas de violencia física. ¿Vos crees? Sí, claro. De ahí, entonces, no, sin camisetas. Sí, es que vacúnense, hijo de putas, es como una especie como de salir a la vida a buscar pleito. De salir a la vida a buscar bronca fea. Yo no lo recomendaría. Vacúnense, hijo de putas, es... Mae, vieras que estaba viendo en las noticias, mae, y estaban tirando en Nicaragua, antes de las elecciones, unas sudaderas con la cara de Daniel Ortega. Ah, ese es otro nivel de hijo de puta, ¿verdad? Madre, vieras qué chivo, sudaderas, madre. O sea, lo único feo, ya lo único malo, digamos, era la cara de Daniel. Pero el arte, muy bien hecho, madre. O sea, me dieron ganas de... Pero yo creo que sería muy mal, ¿verdad? Que ya anduviera por la calle con una... con la cara de Daniel Ortega. Pero, madre, vieras qué bonitas que eran, madre. Bueno, ahí es donde...
Me imagino que ahí es donde es donde así, entra la. No discreto, madre, era una vara como así. Sí, sí, todo. Toda la carota así de Daniel Ortega. Ahí es donde entra otra vez un ejemplo de eso de que una cosa es la forma y otra cosa el contenido. ¿No? El arte está muy bien hecho. El arte de quién es otra historia, ¿verdad? Sí. Cuando sí. Se habla de mi comandantito. Qué fuerte, mae. Qué miedo. Mm. Bueno, ya. Eso fue felicidades a Valentina y esperamos que las futuras reuniones mejor que se abstenga de herir susceptibilidades pidiéndole a la gente que se vacunen porque aparentemente ahora eso es un insulto. Si usted le dice a alguien vacúnese, es insultar. Ya vendimos una camiseta. Carlos dice, yo sí la andaría. La paja nocturna, vacúnense, hijo de puta. Vacunen a los palurdos. Que en vez de decir vivital antes de dormir, diga vacúnense, hijo de putas. Vacunen a los palurdos. No, ahí está. Vacúnense, hijo de puta. Vacúnense. Yo sí la andaría, las cotizo, mae. A la gente. Si ustedes quieren esa camiseta, avísenme para cotizarla. Y puede ser este mismo loguito. Claro. Pero que arriba dice vacúnense. Hijo de puta. Pequeñito, vacunes hijo de puta para que no y, se. No y en esta zona de acá podés meter una jeringa. ¿Verdad? Mae, está bien. Se va a ver terrible. Una jeringa, se va. Una jeringa, mae. Vacúnese, bueno, hijo de puta. Puede ser que se vea. Mae, me parece que está bonito. Nada más no le diga a Valentina porque Valentina va a querer cobrar. Ahora. Copyright. Dice que sí, pero este mae va a querer cobrar también. No le vamos a pagar, nada más vacunen a los palurdos algo porque parecido. Juan está diciendo vacunen a los palurdos. Valentina dijo vacúnense, hijo de putas. A mí me gusta. El eslogan es vacúnense, hijo de putas. Exacto. Es distinto. A mí me encanta vacúnense, hijo de putas. Porque es como más potente y vacunen a los palurdos, ¿no? Porque hay mucha gente que no es tan palurda, que es palurda por no vacunarse, pero es que... No, y es tan palurda que no saben el significado de palurdo. Vacunen a los palurdos, no sé si es... Pero hijo de puta lo entiende todo el mundo acá. Hijo de puta, hasta a mí me gusta. Acuérdese las canciones de fin de año. A las 2 de la mañana viene el hijo de puta. Bueno, y si el DJ quiere, repetía hijo de puta mil veces. Si alguien quiere una camiseta que diga vacunen a los. No, vacúnense, hijo de puta. Vacúnense. Tres baba. Porque es vital. Ajá. Entonces, vacúnense. Dice Carlos. Hijo de putas. Carlos tiene. Dice. Ya vendí tres con Carlux, vea. Vendí tres. Más la que ya había pedido, 4. Porque este pedido es nuevo. Yo se las doy gratis. ¡Ey! Que estamos hablando de camisetas. ¡Ey, gracias! Buenísima nota, mae. Ya tenemos dónde hacerlas. Gratis. Estaríamos haciendo una mejor campaña que la que está haciendo la Caja del Seguro Social. Porque últimamente la Caja, el community manager de la Caja me ha decepcionado montones. Ve, el mae dice que nos hace esa, pero... Ah, no, pero di, ¿cómo es la vara? La paja nocturna patrocina vacunes, hijo de putas. Sí, nada más que faltó la H ahí. No, es que el mae lo está haciendo así a propósito para no caer en derechos. Sin la H. Claro. Hijo de putas, pero sin la... Claro. ¿Qué tal? Oh. Mae, ¿ya vendimos? Ya hemos vendido. Bueno, para los negocios, pésimo para la gramática. Sería ¿cuánto esa con envío a Miami, hijo de puta? ¿Cuánto con envío a Miami? Eso suena tan mal, ¿verdad? Eso me recuerda a tantos envíos a Miami que no llegan. Oiga, ya vendimos como 5, mae. Mae, qué buena nota Valentina. ¿Valentina es? Valentina. Y ahora Valentina nos ha pasado el vacúnense, hijo de putas. La paja nocturna, no damos gracia. Apenas entretenemos. Pero cómo acompañamos. Vamos a estar igual todos los domingos a partir de las 7 de la noche, posiblemente puntual. A partir de las 7 de la noche pueden llenar los formularios y la información que aparece en lapajanocturna.com/eventos. Repito, lapajanocturna.com/eventos, donde aparece directamente el formulario para hacer toda la petición rapidito. Recuerden que durante toda la semana está también abierto, disponible, abierto de piernas y de brazos, el Simpe Móvil 8642-8569 para lo que llamamos una mano para la paja, que es este nuevo sistema en el cual usted puede ayudar a financiar la paja nocturna, porque la paja nocturna se financia con ustedes. No tenemos ninguna argolla con nadie, ni con ningún canal importante de televisión ni nada. Recuerden darle sus likes en redes sociales, seguirnos en Instagram, en Facebook y en todo lado, pues para que crezca la paja. Ok, ya. Gracias, gente. Nos vemos la próxima.
Ma. Vamos a... En este momento tan impredecible que nadie espera, sí, que para nada se ve así como cajonero y repetitivo. Quitémosle el trámite y odio esta sección. Tírenos de lloró. Porque se llama Paja Nocturna el musical. Maricón. Y el mundo entero. Y el mundo entero. Amén. San Christopher Barquero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Beata Anderson Noy. Le gusta la paja y le gusta en convoy. San José Solís. Le gusta la paja que comparte con su lombriz. Mira lo de Santa Ponjo, Amparo Racé. Es pajera de fijo, eso ya lo sé. Santa Catherine Rodríguez. La paja le gusta con todos les amigues. San Hans Madrid. Acompaña la paja con su corniz. Estamos creativos. San Nicolás Salinas. Hoy Pérez, la voz, la finas. San Carlos Rodríguez Alemán. Le gusta la paja, agárrame una que se me van. San Kendall Córdoba Villalobos. Le gusta la paja mientras se humecta los codos. Santa Maura en Molina. A esa sí que no le gusta. A esta más bien le fascina. San Jeremy Davis. Prefiere la paja antes que llenarse de babies. San Gustavo Jiménez. Yo sé que a vos no te gusta, pero aún así vienes. Amén. Oh, wow. Oh, wow. Y del mundo oh, wow. entero. Y del mundo entero. Y del mundo entero. Recuerden los likes. Mi imitación de Noyes. Y del mundo entero. Sí, pero el oh wow de Noy siempre era el oh wow. Bien largo, bien largo. Muchísimas gracias, gente. Es un gusto compartir un ratito con ustedes. Yo fui Pablo Pérez y conmigo estuvo el señor Javier Medina, el mismo que viste y calza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar hasta nuevo aviso todos los domingos aquí vía remota y espérense para alguna sorpresita en algún momento en el transcurso de la semana. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao!